Dick Larson, Buddy Ebsen y Don Burnett. ¿Primera chica india que ha pintado, señor Town? Hasta ahora es la más linda, Lady Kate. En todas las colonias, Sir Martin Stanley es considerado como un hombre afortunado. Es muy galante. Pero cuénteme sobre el Mayor Rogers. Lo conozco muy poco. ¿Cómo es en realidad? Pues, cada vez que aparece salgo por la ventana. Ya que solo le interesa ganarle a los franceses y a los indios aliados lo más rápido posible, con el fin de encontrar el paso noroeste al Océano Pacífico. Por lo que no tiene tiempo para las señoras. Cuando llegó por primera vez a mi aldea, le coqueté descaradamente. Me pareció el hombre más atractivo que había visto. Pues, le diré de lo que se trata. Llegará aquí mañana. Discúlpeme, estoy algo cansada. Nuestros invitados se fueron tarde anoche. Por favor, discúlpeme, hasta mañana. Por supuesto. ¿Quiere que venga como de costumbre a las 2? Me parece bien. Por favor, salude de mi parte al Mayor Rogers, ¿quiere? Haré algo que le gustará. Si me lo permite, le diré que venga conmigo. De seguro le dará gusto saludarla. Está bien. Pero cuando venga, por favor, no salga por la ventana. ¿Martin? Sí, Kate. ¿Quieres venir un momento, por favor? Escribe la carta con mi firma y asegúrate de decirle a su majestad que puede contar con la lealtad de los indios del Valle Mohawk. ¿Entiendes, Link? Sí, Sir Martin. ¿Te gusta? Kate es un joven con talento. Mucho talento. Está saliendo muy bien. Es cierto. Martin, quizá te interese saber que el Mayor Rogers llegará a la ciudad en la tarde. El señor Town me lo comentó. Así que el gran héroe por fin piensa aparecer en persona ante la asamblea, ¿eh? Y si lo hace, le entregarán el pago para sus vigilantes. Si lo recuerdo bien, el Mayor es un hombre muy persuasivo. Y si no lo hace, ya no existirán los Rangers y el Mayor Rogers no será el gran héroe, ¿verdad? Gracias, Kate, querida. Buenas tardes, Mayor. El señor Van Horn lo está esperando. Su habitación está lista junto a la de él. Llevaré el caballo al establo. Agua y bastante heno, Tad. Eso haré. ¿Se encuentra el señor Van Horn? Ya lo creo que sí, Robert, amigo mío. Hola, Walter. ¿Cómo va el negocio de la ley? Hay muchos negocios, Robert, pero desgraciadamente la paga es muy poca. Especialmente de este cliente. Baja. ¿Ha pescado alguna trucha, señor Link? No, todavía no, pero ya comienzan.
¿La reunión con el comité de la asamblea está programada para mañana a las 9? Sí, notifiqué a cada uno de los miembros personalmente. Me alegro. ¿Con cuántos amigos cuento? Difícil saberlo. Aunque casi todos los miembros aprecian el espléndido trabajo que han hecho tus vigilantes. Sí, todos. Menos Sir Martin Stanley. Sir Martin apela a los reglamentos miserables de la asamblea, Robert. Les dice que en el fuerte de Crown Point los vigilantes están bajo el mando del general Amherst. Por lo tanto, la corona debería pagarles. Les dice que si la asamblea se rehúsa a pagarles a los vigilantes, los ingleses se verán obligados a hacerlo. Pero no lo harán, ya lo sabe. La corona afirma que los vigilantes son la milicia y como tales deben ser pagados por la asamblea. ¿Cuánto tiempo aguantarán los vigilantes, Roger? 2 semanas más. 3, tal vez. No les han pagado en 2 meses. Muchos tienen familias. Walter, si no consigo el dinero en la asamblea de mañana, mis vigilantes se irán a casa. No entiendo a Sir Martin. Por lo visto hace hasta lo imposible por desbandar a los vigilantes. ¿Por qué? Hola, mayor. Bienvenido a Portsmouth. Oh. Me alegro de verlo, mayor. ¿Puedo acompañarlos? Ya que no vienes con las manos vacías, sí. Herbert, tengo entendido que estás pintando el retrato de Lady Kate. Es una belleza, ¿verdad? Despompanante es la palabra. Ella dijo que cuando fuiste a su aldea te coqueteó descaradamente. Sí, lo recuerdo. Ya era bella entonces. ¿Dónde está Hong? Pensé que habían venido juntos. Lo vi hace un momento. Le presté mis últimas 2 libras. Parece que Hong se ha enamorado de una mesera llamada Gwyn en la taberna Corona y Ancla. Ahí pasa la mayor parte de su tiempo. Dice que es tan bella como un sapo aplastado. Hong Mariner enamorado. Sí. Eso es algo que tengo que ver. Iremos a la taberna esta noche. Ajá. ¿Quieres acompañarnos, Walter? Tengo mucho que hacer. Y ahora, si me disculpan, tengo varias cosas que atender antes de la cena. Por supuesto. Y, Walter, gracias por tu ayuda. Sirva de mucho. El capitán y no nos dará ninguna medalla por llevárselo. ¿Qué más quiere? Es mejor que algunos de los que tenemos. Entonces tenemos que conseguir más, Sammy. No tendremos suficientes manos para salir de la bahía de Portswood cuando suba la marea. Llévalo al barco antes de que salga la guardia nocturna. Date prisa. Sí. Tu suerte está a punto de cambiar, vigilante. Aquí está mi compañero Jim Ryder. Jim. Él no es marino. ¿Quién es él, Sam? Es un vigilante. Y tiene mucha suerte con los dados. Siéntate y dale una lección. No me agrada. Usted tampoco me agrada, amigo. ¿Piensa hacer algo al respecto? Cálmate, marinero. Tú también, Hong. El sargento Mariner ha peleado mucho contra los indios. Lo único que quiere ahora es un juego tranquilo de dados. Sí, seguro, Win. No tengo deseos de pelear contra nadie. ¿Vas a jugar conmigo, Jim? No juego con nadie a menos que sepa apostar. Y estoy seguro que tú no puedes. ¡Demuéstrale!
¡Vamos, vamos! ¡Mucha fuerza! ¡Con fuerza! ¡Fibra! ¡Fibra! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Dime, dime! ¡Fuerza! ¡Que vencemos! No lo hubiera creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Pues créelo. Juguemos. Son las de la casa. ¿No se te está olvidando algo, querida Wayne? Hoy voy a salir temprano, Hong. ¿Quieres llevarme? No iré a ninguna parte hasta que me reponga de lo que perdí. Espera unos minutos. Vamos, más, Wayne. En cuanto les gane a ellos, voy a comprarte un nuevo abrigo de piel. Apuesto todo lo que tengo. Ahora sí. Muy bien. Demuéstrales. Vamos, vamos. ¡Vamos! Era eso, vigilante. 2, 6, 6 y 1, 4. Creo que se te acabó la suerte. Este hombre habla demasiado fuerte porque todavía no me conoce. Esa cerveza barata, pero por lo visto te ha ido bien. Tengo que comprarle un abrigo de piel a mi chica mayor. Ah, muchachos, les presento a Mayor Rogers. Átalos deprisa. Súbelos a bordo del buitre antes de que llegue la guardia. A la orden, señor Lin. Al capitán y le dará gusto verlos. ¿Dónde está el otro vigilante? Lo echaron por la ventana. Vaya a buscarlo. No puede ir muy lejos. A la orden, señor Lin. Vamos, Sam. Del otro lado del almacén. Solo ahí se pudo esconder. ¡Sangre! Debe haberse cortado. Tú búscalo ahí dentro. Yo iré por atrás. No hagas ruido, vigilante. Señor Link. Dile al capitán Hill que se asegure de que nadie suba al buitre antes de que zarpe. Dile que uno de los hombres escapó. No se preocupe. Nos encargaremos de eso.
¿Quién es usted? Voltea la cabeza. Soy Gwen, la amiga de Mariner, de la Corona Yangla. Debes haber caído de cabeza cuando te echaron por la ventana. ¿Ventana? Sí. El mayor, Hong, ¿dónde están? Los tienen secuestrados a bordo del buitre. Son vigilantes. Ayúdame a buscar a la guardia nocturna. De nada servirá llamar a la guardia nocturna. No pueden abordar el buitre sin una orden de registro. Conseguiremos una orden de registro. No podrás conseguir una hasta que abra la alcaldía mañana. Para entonces será tarde. El buitre zarpa al subir la marea. Creo que es al amanecer. ¿Significa algo para ti el nombre de Link? Es el responsable de que los hayan secuestrado. ¿Link? No. No, pero tal vez para Van Horn, sí. Bueno, ve a la taberna del camino Post. Despierta al abogado Van Horn y cuéntale todo. ¿Estás seguro de que te sientes bien? Estoy seguro, ve. Link es el culpable de todo. ¿Link? Eso fue lo que Gwen dijo. Todo lo que dice esa chica es verdad, mayor. ¡Roger! ¿Están heridos? Estamos bien. ¿Conoces a un hombre llamado Link? Lo sé. Gwen me lo dijo. Link es el secretario de Sir Martin Stanley. Vamos, Roger, tienes que secarte. Veremos a Stanley. ¡Vamos! Me secaré más tarde. Por ahora haré una visita. Él no es el único. ¿Volvemos el paquete antes de entregarlo? Creo que sí. La limaña se puede ahogar. ¡Auxilio! ¡Guardia nocturna, auxilio! ¡Auxilio, no! ¡No! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡No! ¡Oh!
Pasa de la medianoche, Kate. Es hora de irnos a la cama. ¿Me llevarás a Londres el año que entra? Claro que sí, mi amor. Voy a enseñarles a esos idiotas de la corte lo que es una verdadera reina. Buenas noches, Sir Martin. Rogers, ¿qué diablos está haciendo aquí? Quítese la chaqueta. Será un placer, mayor. Con permiso, querida. No me perdería esto ni por 10 viajes a la corte. ¿Fue suficiente? Basta. ¿Qué más quiere? Un trueque. Walter Van Horn y yo sabemos que usted y Link trataron de secuestrarnos. Contaremos toda la historia a la asamblea mañana mismo. A menos que se arregle que nos paguen inmediatamente el dinero que le deben a mis vigilantes. Puedo acabar con usted en la asamblea, Sir Martin. Sir Martin aceptará el trueque, mayor. Lo que no entiendo es por qué. Lo que trató de hacer esta noche es bastante grave. Pero ¿por qué quiso dañar a los vigilantes en perjuicio de la guerra contra los franceses? No lo entiendo. Qué ingenuo es, Rogers. No sabe que la corona piensa nombrar a un agente en los asuntos de las colonias. Y no sabe que usted y yo somos los candidatos lógicos. Así que por eso fue... Ningún hombre de las colonias está mejor calificado que yo. El nombramiento debe ser mío. Tal vez le alivie saber que dije al general Hamerst que no aceptaría el empleo aunque me lo ofreciera en una bandeja de plata. Soy soldado, no político. Lady Kate. Roger, la asamblea votó por el dinero. 2 meses de sueldos caídos para ustedes. ¿No hubo objeción de parte de Sir Martin? Al contrario, lo apoyó con mucho entusiasmo. Algunos de los miembros comentaron sobre el estado de su cara. Pero alguien explicó que cuando salió a montar, sufrió una caída de su caballo. Por lo visto era un caballo muy grande, mayor. Olvídalo. Cuando nos den el dinero... Le iremos a comprar 2 abrigos de piel a Gwen, si los quiere. Cuartel General de los Vigilantes. De Wellin, atácame. Mayor Rogers, no quiero hacerle daño. Lewellino, tratas de quitarme la cabellera con esa hacha. O puedes salirte de los vigilantes para unirte a los provinciales. Lewellin, estás desentrenado. Escúchenme todos. Pelear con los franceses y los indios es terrible. Perverso. La única manera de permanecer vivos es ser más terribles que ellos. Bien, vigilante. Veamos lo que puedes hacer. ¡Mayor! ¡Mayor! Es el sargento Quill. ¿Qué pasó? No lo sé, mayor. Le aposté 2 chelines a Quila que podía sorprenderlo a poco más de 2 metros sin que se diera cuenta. Estaba en descanso, pescando. Por lo menos eso pensé.
Encontré esto en su espalda. Algonquin. Honk, sal con 10 hombres. Busquen señales de indios o de franceses. Cuídense de una emboscada. Llewellyn. Mayor. Encárgate del sargento. Búscale un uniforme. Le hubiera gustado que lo enterráramos con él. Sí, señor. ¿Crees que haya sido atacado por los indios? Eso quieren que pensemos. Pero Quill fue golpeado en la cabeza primero. Lo acuchillaron después de quitarle el uniforme. Alguien quería el uniforme sin sangre ni roturas. Así parece. El que lo hizo tuvo cuidado de borrar sus huellas a su alrededor. ¿No serán renegados? Hay muchos de ellos merodeando por el país. Es posible. Tendremos 2 partidas de scout de ahora en adelante. Quiero que vayas con unos tierra adentro esta tarde. Yo me iré por la costa este con el sargento Grant. Sí, tenía planeado hacerlo esta tarde, mayor, pero no para el ejército inglés. ¿Quién es ella? Emily Durin. ¿La ha visto? Es hermosa. Acaba de llegar de Portsmouth, hija del comerciante de Fort Worth. No sabía que Durin tenía una hija. Te diré lo que puedes hacer, Harvard. Pregunta a tu amiguita o a su padre si han visto extraños en estos días. Sí, señor. Y no lo olvides. Tu partida scout saldrá en una hora, soldado Town. Te sorprenderá saber lo que puedo hacer en una hora. Es uno de los beneficios de una gran educación. Vaya, señor Town. Qué agradable sorpresa. El placer es mío, señorita Durin. Esperaba que me acompañara a un día de campo esta tarde en el lago. ¿Sí? Desafortunadamente estaré ocupado. Servicio scout. Por cierto, ¿no ha visto extraños por aquí? ¿Extraños? Sí, tal vez esta mañana. No, no he visto nada. Si ve a alguien, ¿podría avisarme? Lo haré con gusto. Permítame ayudarle. No tiene buena mano, señor Town. Lo siento, fue mi culpa. Con gusto le pagaré el té. No es nada, amigo mío. Emily, ¿puedes darle uno de esos botes al señor Tom para el mayor? Como un obsequio mío. Es el mejor que existe. Lo envían por barco desde Boston. Se lo agradezco, señor. Estoy preparando anguilas gratinadas. Será un honor si prueba la buena calidad. Será un placer. Un placer, señor. Parece que le agradas, Tom. Me alegro. Porque la que me gusta a mí es su hija. Si no se moviera tanto, sería mejor. Dedícate a hacer tus mapas, Harvard. Las pinturas bonitas serán cuando termine la guerra. Ese no es el silbido de un ave normal. El que ninguno encontrara nada hoy me hace pensar... ¿Qué tal si el que mató al sargento Quill no volvió al bosque? No lo creo tan tonto como para esconderse cerca del fuerte. ¿Por qué no? Esperarían que no lo sospecháramos. Tal vez sería el lugar más seguro. Haremos una revisión de los centinelas. Honk, tú revisa el lado este. Harvard, el sur. Yo iré junto al lago. No te acerques a esos árboles. Serías presa fácil para el enemigo. Más vale que camines por aquí esta noche. ¡Alto! ¿Quién va ahí?
Pensé que te sorprendería esta vez. A mí no, sargento. ¿Has visto algo? Así parece, señor. Escuché el silbido de un pajarillo desconocido. Mantén los ojos abiertos, puede ser una señal. Espantaste. ¿Qué haces aquí? Es tan hermosa la luz de la luna que pensé salir a caminar antes de acostarme. No debes arriesgarte. No estás en Portsmouth. Fue una tontería. Te llevaré a casa. No, no debes hacerlo. Está tan hermosa la noche. Debo hacer mi recorrido, estoy en servicio. ¿Pero importará tanto un minuto? Landon Town. Tienes un nombre tan bonito. ¿Por qué elegiste este momento? Espérame. Espera aquí. No tardaré. Pero no quiero que te vayas. Pero debo irme. Entonces debo irme también. Emily, espera. Mañana, Landon. ¿Centinela? ¿Centinela? Dos de tus vigilantes muertos y robaron los dos uniformes. No sé quién es, general. Creo que se esconden muy cerca del fuerte. Maldigo su atrevimiento. ¡Maldición, digo! Sí, señor. Sacaremos a todos los hombres esta noche. Ahora ve a acordonar todo el fuerte. Sacaremos a esos malditos asesinos. Permítame sugerirle, general, en la mañana, unos cuantos hombres. Nada que los haga sospechar. Podemos conseguir lo mismo. Mayor, quiero atrapar a esos hombres. ¿Para qué diablos quieren los uniformes? Es lo que iré a averiguar. Señor Durin. ¿Está aquí? Señor Durin. No tiene caso buscar aquí, pero el señor Durin puede haber visto a alguien. Tal vez esté atrás. Qué extraño. Seguramente salieron. ¡Cuidado! ¡Qué suerte! ¡Deprisa, los uniformes! Pero, señor, este aún está vivo. ¿Y él? Bien. ¿Quién viene? Ocúpense. Es Landon Town, papá. Está muerto. Todavía no, mademoiselle. Un golpe de suerte, monsieur. Dos a la vez. Ya estamos listos. Está revisando todo el fuerte. Saben que te encuentras aquí. Solo unos minutos más. Amigo mío, le estamos muy agradecidos por el refugio que nos brindó. Cuando hayamos echado a los ingleses, no lo olvidaremos, ¿eh? John, acábalo. ¡No! ¡Emily! Tú eres mi padre, así que he hecho lo que me has pedido. Pero no permitiré que lo maten. Asunto del corazón, ¿eh, mademoiselle? Es un joven afortunado. Pronto se acabará su buena suerte. Hablo en serio, papá. Si lo matan, diré todo lo que sé. No podemos permitir eso. Comprende, monsieur. Espera un momento. Tal vez no tenga que matarlo. Quizás sea bueno que lo dejen vivir. Bueno. Cuando entró, no vio ni a Emily ni a mí, pero... Pero ahora va a sospechar. Sabrá que fueron ustedes. Si nos atan y amordazan y nos echan detrás de esos costales, entonces... Entiendo. Pensarán que nada tuvimos que ver con esto. Parecerá que nosotros también fuimos atacados. Sabe, monsieur, la ahorcarán si averiguan la verdad. A mi manera, yo también soy soldado, monsieur. Tampoco le tengo miedo a la muerte. En cuanto a Emily, no la ahorcarán. Los ingleses son demasiado débiles para eso. Espero que me avise de su exitosa misión. Nos veremos pronto. Ahora los vamos a atar. ¿Mademoiselle? ¿Cuándo abrieron su comercio esta mañana? ¿Los franceses los atacaron?
Nos ataron y amordazaron, general. Oímos cuando el señor Town entró al almacén, pero no pudimos advertirle ni a él ni a su compañero. Es verdad, cuando recuperé el conocimiento los encontré atados. Llewellyn está muerto. ¿Por qué no te mataron a ti? A menos que pensaran que lo hicieron. Quiero disculparme con los dos. Como ciudadanos bajo mi protección, esto jamás debió ocurrir. Les aseguro que no volverá a suceder. Señor Duren, ¿pudo escuchar algo de lo que dijeron esos hombres? Desafortunadamente no. Hablaban en voz muy baja. Quisiera proporcionar más ayuda. Gracias, de todos modos. Cuatro franceses vestidos como vigilantes. ¿Por qué? Caballeros, sé que cuento con su silencio en este asunto. Es de gran secreto, pero tal vez conteste nuestras preguntas. Hace un mes recibí esto. Un mensajero especial de su majestad, que lleva órdenes de gran importancia, va en camino a Crown Point. La información que lleva es importante para nuestro ataque a Montreal. Debe llegar en uno o dos días. Si los franceses lo saben, tratarán de interceptarlo. Pero viaja con un guardia, ¿no? Son cuatro franceses. Conociendo a las personas entre aquí y Portsmouth que simpatizan con la causa francesa, se pensó que atrajera la menor atención posible. Solo lo acompaña un asistente. Con uniformes de vigilantes, ellos pueden decir que los envió para recibirlo. Debe haber llegado a Portsmouth. Y ya debe haber salido por la vereda del bosque hacia el fuerte número 4 para llegar con nosotros. Si un espía averiguó que venía antes de que el mensajero saliera de Inglaterra, los franceses pudieron averiguarlo casi al mismo tiempo que yo. El general saldrá con Mariner, Grant y el sargento Empey. Tomaremos algunos atajos. Queremos interceptar al mensajero lo más pronto posible. Haga lo mejor que pueda, mayor. Mayor, quiero ir al lugar de Empey. Pero recibiste un fuerte golpe en la cabeza, Tom. Aún la tengo puesta. Creo que el aire fresco le hará bien. Está bien. Despierta a Hong y a Grant. Tendremos que ir a pie por terreno muy escabroso. Viajaremos ligero, lo más rápido posible. Listos en 15 minutos. Sí, señor. Ya saben, tengo que encontrar a Perro para avisarle. Tendrán que tomar otro camino para llegar a la línea francesa. Lo estarán esperando de ambos lados del lago. ¿Cómo piensas ir? Me llevaré el caballo. Me arriesgaré de ser visto. Pobre bestia, tendrá que hacer más que solo tirar de la carreta esta vez. Padre, ¿crees que sospechen de nosotros? Posiblemente. Somos franceses. Es nuestro deber. Trata de llegar a Portsmouth. Nuestros amigos cuidarán de ti. Es un poco diferente que en Inglaterra, ¿no, Colin? Señor, si alguna vez salgo de este terrible país con vida, pienso irme de ministro. Tal vez eso sea lo mejor. Recuerda que vamos camino a Crown Point a reunirnos con los regulares. Señor Layton. ¿Me conoce? Nos enviaron a encontrar al mensajero del rey. El capitán Lewis, vigilante de Rogers. El señor Collins, mi asistente. Tenía entendido que viajaríamos sin escolta. Eso se había pensado, señor. Pero hay rumores de que los franceses se encuentran en este sitio. El Cramers decidió que sería mejor que llegaran a salvo a Crown Point. No puedo decir que me apena verlos. Claro que la vereda está bien marcada, pero el terreno es escabroso. Ya lo creo. Será mejor que nos pongamos en camino. Se parece más a Londres cada día. Oh. ¿Me permite unas palabras, señor? Sí, por supuesto. Pero en privado.
¿Nos disculpa un momento? Vengo de Crown Point. ¿Pero por qué? Te digo que lo saben. Vienen camino acá. Ahora Rogers los guía. Silencio, silencio. Tienen que tomar el camino hacia la línea francesa por la vereda del bosque. Un viaje agradable. Obviamente nunca lo he intentado, monsieur. Vamos. ¡Deténganlos! ¡Ah! ¡No mates a Leighton, idiota! ¡Síganlos! No se escapará. ¿Usted vendrá con nosotros? No, volveré a Crown Point. Hay cartas de amigos ahí. Tienen que ser destruidas. Está bien. Y muchas gracias de nuevo, amigo. Suerte. Adiós. No voy a perder tiempo, Duren. ¿Tus amigos atraparon al mensajero? ¿Dónde están? No tengo nada que decir. Está bien. Grant, escolta a este hombre a Crown Point. Se le hará un juicio. Parece que le ahorraste un juicio a la corona, Honk. No pueden estar muy lejos. Honk, irás por la derecha. Yo seguiré adelante. Crown y Grant, vayan por la izquierda. Y no se separen demasiado. ¿Lo revisaste bien? Aquí no hay nada, señor. Tiene que tenerlo en alguna parte. Monsieur Leighton, es un hombre valiente. Por lo tanto, en cualquier momento tratará de escapar de nuevo, ¿eh? Ya que Rogers debe estar muy cerca, no nos podemos arriesgar a que nos detenga otra vez. O me da su palabra de que no tratará de escapar nuevamente, o debe decirme ahora dónde escondió el mensaje que sé que lleva consigo. No, en las dos cosas. Monsieur, no quisiera usar los métodos que nos han enseñado nuestros aliados, los indios. No son placenteros. Estoy seguro de que no lo son. Muy bien, quítenle la camisa. ¡Átenlo! Rápido, monsieur. Necesitamos los mensajes. John. No sea idiota, monsieur. Así no debe morir un hombre. ¿Existe alguna manera de morir? ¡Han llegado! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Dios mío, que oí hablar de usted y no mintieron. Muy bien, monsieur. ¡El mensajero del rey! Además de habilidad, tiene mucha suerte, Rogers. Buena combinación, monsieur. Town. Ayúdale a vendar el brazo. Quiero llevarlo a Crown Point antes de que se le acabe la sangre.
Soy el mayor Rogers. Eso imaginé. Oliver Layton. ¿Le quitaron los mensajes? Oh, no. ¿No los pudo encontrar? No fue fácil. Es que llevo la información aquí arriba. Ya que el general Amherst tuvo que ir a una asamblea en Portsmouth, sugirió que le pasara esta información. Recibimos información de que una concentración de fuerzas francesas se encuentra en esta área. No estamos exactamente seguros, mayor, dónde esté. Si averiguaron nuestro planeado ataque a Quebec, deben haberlos enviado para evitarlo. Precisamente eso piensan en Londres, solo que nadie ha averiguado exactamente cómo. Claro que un ejército puede interceptar nuestras fuerzas, pero un puñado de hombres... A menos que tuvieran alguna clase de ventaja. Oh, ¿qué clase de ventaja? No lo sé. Disculpe, mayor. Adelante, Herbert. Espera aquí. Señor, el sargento Mariner dice que los nuevos reclutas están listos para la inspección de guerrillas. Muy bien, iré enseguida. Debo decir, mayor, que desde mi llegada he notado una falta de entrenamiento militar inglés. Una falta de disciplina. Reglamentación, por decirlo así. Nuestras batallas se pelean diferentes a las del ejército inglés. Si no hubiéramos cambiado nuestra táctica, no estaríamos aquí para contarlo. Los franceses y los indios no creen en la pelea ortodoxa, señor Layton. Son soldados del bosque y buenos. Eso me han dicho. Y también me han dicho, ¿puedo? Gracias. Que los vigilantes son dignos adversarios para ellos. ¡Derríbalo, Mason! ¡Derríbalo! ¡Métele el pie y derríbalo! ¡Eso es! Lo está haciendo muy bien. Ahora sujétalo. Sujétale el brazo del cuchillo y sumérgelo. ¡Así lo soltará! Mason, no dejes que se ahogue. ¡Ayúdalo! Los dos siguientes, Bannerman, Fessler, dale ese cuchillo, Mason. ¡Mayor! ¡Mayor Rogers! Pensé que te tenían los franceses. Me tenían, mayor. ¿De dónde vienes? Del río Snake. Nos cambiaron a 6 hace 10 días. Nos trajeron en botes. Construyen un puesto de avance. Los franceses van a fortificar la cañada. ¿Los trajeron en botes? Tropas francesas también. Mayor, no dejaban de hablar de algo que llamaban el Bon Vigny. Dijeron que vendría por el río en un mes. Aunque eso es. ¿Qué cosa, mayor? El Bon Vigny es un barco de guerra. Estaremos perdidos contra ese cañón. Obviamente los franceses tienen intenciones de atacarnos aquí en Crown Point antes de que podamos invadir con nuestras fuerzas a Quebec. ¿Y cómo podemos detener un barco de guerra? Solo hay una manera. Tenemos que asegurarnos de que el río Snake no sea navegable. Quisiera ir con usted, mayor. Tengo unas cuentas pendientes por cobrar. No estás en condiciones de viajar. Quédate aquí. Nosotros saldaremos tus cuentas. Encárgate de él, Hong. Todos llevarán armas. Cuchillos especiales y hachas. La cuadrilla llevará 3 rifles largos. Bannerman, Lewis y Grimes saldrán con ellos. ¿No hay órdenes especiales para nosotros los reclutas? Sí, Mason, la orden es que no esperemos que actúen como reclutas. ¿Por qué nos eligieron a nosotros 3 para esto? Mason porque conoce la pólvora. Cooper porque es el hombre más fuerte de New Hampshire y creo que el mayor recibió una carta sobre ti, Fessler. Es del alguacil de tu ciudad natal. ¿La leo? No se moleste, mayor. Es inútil decir que espero encontrar uso a sus talentos especiales. Y ahora, en cuanto al caño que nos llevaremos,
El barril pesa poco menos de 300 kilos. Todo lo vamos a llevar con su cargador, pólvora y parque a la gran cañada del Snake. Ahí están todos los franceses. Eso significa que planean usar el río para atacar Crown Point. Y significa que nuestra información estaba equivocada. El río Snake es navegable. Cuando salgamos de ahí, ya no lo será. Viajaremos con dos hombres en la boca del cañón, dos en la culata, y los demás llevarán la pólvora y el parque. Cambios cada hora. Hay dos porciones de ron en estos frascos, con fines de emergencia. Pónganlos en sus mochilas. Sargento, yo no bebo alcohol. Pero lo llevarás, Cooper. Hay veneno ahí para matar a 50 hombres. ¿Qué clase de broma es esa? No es una broma, Mason. Si el enemigo te captura, ofrécele ron y tal vez tengas oportunidad de escapar. Si no quieren beberlo, será mejor que ustedes lo beban. Vamos a atar este cañón. Fedler y Mason, sujeten la vara. Adelante. Pase. Hong dijo que llevaras una expedición al río Snake contra los franceses. ¿Desilusionado porque no vendrás, Gerber? Pues sí. Te hubiera incluido, pero tengo una misión para ti que es igualmente importante. Esto tiene que ser entregado al general Amers en Portsmouth. Prefiero ir al río Snake. Lo siento, Gerber. Pero el general Amers debe enterarse de nuestra misión inmediatamente. Está en una reunión de ejecutivos. Según los resultados en el río Snake, podrían cambiar los planes del ataque sobre Quebec. Especialmente si no tenemos éxito. Buena suerte, mayor. Estoy seguro que tendrá éxito. Y si no, tendrás tu oportunidad contra los franceses. Tal vez antes de lo que imagines. ¡10 minutos! Reclutas, revisen su mochila. Manténgala sobre la espalda, así la llevarán mejor. ¿Qué crees que haces, Fedler? Tengo sed, mayor. Es malo comenzar así la mañana. Si comienzas a beber desde la mañana, estarás agotado para el anochecer. Bebe mucha agua antes de salir. Otra vez a mediodía. Y no vuelvas a tocar la cantimplora hasta el anochecer. Está bien, mayor. ¡Phillips! Nos ha estado siguiendo. Pensé que te habíamos dejado en el hospital del fuerte. Así es, mayor. Pero me tuvieron engordando mucho. Y no podía permitir que una docena de vigilantes saliera a trabajar sin mí. ¿Una docena? Eso sí, excluimos al mayor y a Honk. Aquí solo somos 6. Conmigo son 7. Hay 5 más esperándonos a donde vamos. Pero, Phillips, son prisioneros. ¿Qué me dice, mayor? Digamos que trabajan para nosotros desde adentro. ¿Es verdad que eres un sabio en cuanto a la pólvora, Mason? ¿Estabas en artillería? Antes trabajaba en una fábrica de pólvora. Dejé eso y me compré una granja. Pienso volver en cuanto tenga suficiente dinero para cosechar. ¿Esperas llegar a vigilante? ¿Por qué no? Pago doble en el ejército, bonificación extra por prisioneros y después de revisar la competencia, cuando menos puedo salir con galones. ¿En una campaña? Seguro, dentro de un año estaré en Virginia sembrando maíz, tabaco e hijos. ¡Todo bien!
cada día. Así parece. Los primeros tres días comiste como hormiga. Últimamente lo haces como caballo. Es el aire fresco. No te sobrepases. Te queremos a ti, no a un caballo. Sí, señor. Vamos a repasar esto de nuevo. El río tiene una curva. La corriente es rápida hasta la cañada. Los prisioneros vigilantes se encuentran aquí. Así es. ¿Estás tan cansado como yo? Ya oíste al mayor. Es el hombre más fuerte de New Hampshire. Lo sé, pero ahora no estamos en New Hampshire. Entonces es el hombre más fuerte donde quiera que estemos. ¿No es verdad, Coop? Fuerte por la debilidad de un hombre sabio serás. Un poeta llamado Edwin Walters dijo eso. ¿Mason? ¿Escuchaste? También es sabio. Eres inteligente. ¿Qué me dices del talento que tienes, eh? Es un gran secreto mío y del mayor. ¿Y el alguacil en tu ciudad? Claro, el alguacil. Pero cuando regrese como héroe, todo me será perdonado. Mm. Encima de él. Vamos a ayudarlo. Yo quédate aquí a cuidar el equipo. Sí, mayor. Tranquilo, Mason. Tranquilízate. Mi espalda. Y mis costillas, creo que se deshicieron. Bien, Honk, recoge el cañón. Amárralo y prepárate para subirlo. Ya viste lo que dijo el mayor. ¡Vamos, deprisa! Sí, mayor. ¡Vamos! Subamos la colina con él, todos juntos. Cooper, lleva la boca del cañón. Cooper, ¿qué pasa? ¿No me escuchas? Mayor, ¿qué va a hacer con ese cañón? La Gran Cañada del Snake es una montaña de laja que cuelga sobre el río. Si podemos dispararle, creo que comenzará una avalancha. Eso bloqueará el río. Los franceses no pasarán en meses. Me gustaría verlo. ¡Vamos, Cooper! ¡Deprisa! Me lo tendrá que comentar cuando vuelva. Sí, eso espero. No fue culpa tuya. Hiciste lo que pudiste. ¿Cree que lo hice? Sí, vamos. ¿Todo bien, Honk? Quieto y tranquilo, mayor. Los hombres cansados duermen en posiciones muy extrañas. Es una suerte que duerman. No dormirán mucho de ahora en adelante. Averigué algunas cosas de Cooper hoy. Fessler lo conoció en su pueblo. Era un buen estudiante. ¿Ah, sí? Pero le rompió el cuello a un hombre en una lucha amistosa. El hombre se murió. Cooper se enlistó en los vigilantes para usar su fuerza con un propósito. ¿Es buen hombre? La muerte de Mason fue difícil para él. Por primera vez tenía oportunidad de ayudar a alguien y falló. ¿No fue culpa suya lo que pasó? De alguna manera él piensa que sí. No lo pierdas de vista, Hunk. Un hombre razonable puede estar muy confundido en época de guerra. ¿Quién está en el otro puesto? Phillips. Iré a ver, me acostaré. Buenas noches. Buenas noches.
Ahí están, Honk. Observa con atención. ¿Dónde tienen a los prisioneros? En la segunda cabaña. Los franceses usan la primera como barraca. ¿Qué hacen con los prisioneros en la noche? Los encadenan a las literas. Hay que sacarlos de allá antes de disparar, mayor. No podemos sacarlos ahora. Lo mejor que podemos hacer es avisarles que estamos aquí. ¿Cómo hacerlo sin avisarles a los franceses también? ¿Dices que los prisioneros están encadenados? En aquella cabaña. La puerta tiene cerrojo y candado. Candado, ¿eh? Tal vez ahora podremos usar los talentos especiales de Fessler. Tal vez sí. ¿Por qué le estaba buscando el alguacil? Por allanamiento de morada. Vamos a hablar con él. Cruzaremos el río esta noche. ¿Hay centinela en la cabaña? No, están demasiado encerrados. ¿Qué clase de candado? Como de este tamaño, redondo. Se engancha a través de una cadena. Debe ser candado de letras. ¿Puedes abrirlo? Vengan enseguida en cuanto les alce la mano. ¿Te volvieron a traer? Volví solo. ¡Mayor Rogers! ¡Ey, debo estar soñando! No sueñes, Rafferty. Estamos apostados al otro lado del río. ¡Ey, vigilantes! ¡Miren quién está aquí! ¡Berg! Mayor. Aquí es. Hola. Hola, McDougal. Mayor. ¿Tienen con qué pelear? Sí, balas y hachas. Nos las dan para trabajar. No podemos sacarlos ahora. Solo tenemos un minuto y no podríamos quitarles las cadenas aunque tuviéramos una hora. Mañana en la mañana, cuando lo saquen, ataquen a los guardias y corran hacia el río, ¿entienden? Esperaremos a que ustedes comiencen. Pero no pierdan tiempo. Las cosas se pondrán difíciles aquí. ¡Mayor, dese prisa! Buena suerte, ¿eh?
Deprisa, tenemos que cargarlo y estar listos. ¡Comiencen a cargar! Mayor Rogers, están sacando a los presos. 2 minutos, Hunk. 2 minutos. Parece una revisión matutina. Algo salió mal. Los están metiendo a la cabaña. Mayor, nos descubrieron. Pero Rafferty está comenzando a atacar. Están peleando con los puños. Mayor, mire, allá abajo. ¡Ahí vienen! ¡Comienza a disparar, Luis! Me salvó la vida y ni siquiera lo conocía. Dígame, ¿tenía familia? Quisiera hacer algo por él. Sí, Rafferty, tenía familia. Cuando volvamos tendré que escribirles. Y les diré cómo murió. Me alegra no tener que escribir esa carta. No sabría qué decirles. De no ser por mí, Cooper estaría regresando a casa con ustedes. Sé que debo estar feliz por estar vivo, pero no dejo de pensar en él. Usó su fuerza para ayudarte, Rafferty. Es lo que él quería, ayudar a alguien. Cooper sabía lo que hacía cuando fue a salvarte. Mayor, ¿qué les dirá en esa carta? Diré que los que servimos al lado de él
Jamás lo olvidaremos. Ni el por qué murió. Algún día terminará esta guerra. Y las personas aprenderán a vivir juntas y en paz. El nombre de Cooper jamás se encontrará en los libros de historia. Su epitafio está escrito en las tranquilas aguas de ese enorme río. Vivirá mientras viva el mismo río.